Bienvenidos al terror. La noche ha llegado. La espera terminó. Lo paranormal, lo oculto, lo misterioso y el terror están aquí con ustedes, el maestro Frank Arellano. Arellano, gracias. Muy buenas noches. Les saludo a Frank Arellano. Mi micrófono estaba prendido, pero ya se arregló el asunto. Les saludo desde Factor Televisión, Cuernavaca, Morelos, México. Estamos emitiendo desde Eugenio J. Cañas, número 6 en la colonia La Pradera, en Cuernavaca, Morelos, México. Por lo tanto, si ustedes me quieren llamar aquí a Cuernavaca, a los estudios, deben de poner el signo, el número o la clave 777, que es la clave de aquí del estado de Morelos. Mi teléfono está abierto, 202-2926. El WhatsApp para sus consultas o pues a lo mejor hasta para saludos, el 452-2607, 777-452-2607, y nosotros estaremos aquí muy puntualmente con ustedes. Bien, vamos a ir con el en vivo que también levantamos en el Facebook. Reinaldo Salabria dice, hola desde Costa Rica, Reinaldo, muchas gracias. María José Romero me dice, hola, María del Pilar Pulido me dice, buenas noches, señor Frank, buenas noches, María. Félix Patín, jefe, saludos desde San Juan de los Lagos. Enrique Ávila, hola, señor Frank. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo Díaz, buenas noches. Luis Palacio, buenas noches, maestro Frank. María Vázquez Vera, hola, buenas noches, Frank. Y Raquel Solís me dice, hola, Frank. Bueno, pues a todos ustedes, bienvenidos. Luz Juárez, hola, un abrazo, maestro Frank. Luz, Lucecita, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues yo creo que empezamos de manera inmediata con esto, que es Cuéntame tu Historia de Terror. Acuérdense ustedes que cambió mi horario, martes y jueves, 9:30 de la noche, estaremos iniciando desde aquí, desde Cuéntame tu Historia de Terror. Fíjense que les voy a contar, primero que nada, quiero que vean un video donde vemos la manipulación que hace un doctor muy especializado en la materia, un doctor forense, que descubre la manera de volver a darles aquella plasticidad a los cadáveres que pierden cuando los meten en aquellos lugares donde se conservan los cadáveres. El anfiteatro hace que ellos se momifiquen casi, y este doctor ha encontrado la manera, la forma de regresarlos a la movilidad. Vamos a ver este video que está bien interesante, y yo regreso para que les cuente por qué se los pongo como primera historia. Esto tiene que ver con el cascarón humano, tiene que ver con este cuerpo que nos ha dado pues la posibilidad de andar en este mundo, pero que queda después de nuestra muerte como cascarón, o sea, vacío. Vamos a ir con esta historia e inmediatamente regresamos y platicamos. Ustedes, por favor, pónganme su clip de voz al 777-452-2607 con su comentario de esta historia que vamos a ver, de cómo se puede volver casi
a reconocer a las personas después del tratamiento que este médico implementa para los cadáveres que tiene ahí en el anfiteatro. Vean esto aquí en Cuéntame tu historia de terror. Volteen el cuerpo hacia acá. Si podemos observar que el cadáver presenta un estado de acartonamiento, o sea, inicia una etapa de momificación por la deshidratación del cadáver. El color de la piel se ve muy oscuro y está rígida, está dura, está adosado, adherida al hueso. Parece que estuviera así una capa muy pequeña, que fuera una persona demasiado delgada. Al final de cuentas, a veces resulta que no es tan delgada, sino que toma un poquito de volumen. Fue encontrado en un estado inicial de putrefacción. Y como ha conservado por un tiempo largo aquí en los refrigeradores, están a unas temperaturas muy bajas, el frío excesivo frena la putrefacción y lo empieza a deshidratar. Por eso tiene ese aspecto de momificación. Al cabo de unos días, los dedos deben de estar flexibles y suaves y se puede lograr hacer una buena impresión de esa huella dactilar, y es posible que con eso se pudiera identificar. Pero además deben de aparecer características faciales, la forma de su nariz, de sus labios, la forma completa de su cara, de sus orejas, el color perfecto de su piel. Si tiene algún lunar, alguna cicatriz, algún tatuaje, debe de aparecer también gracias a las soluciones. Sí, son productos químicos que son muy comunes. Realmente yo siempre he dicho que yo no entiendo por qué nadie más lo ha hecho. Lo que ha sucedido es que no han tenido el interés. Lo que ha pasado es que no les ha impactado como a mí me impactaba ver aquellos cuerpos de esas jóvenes y de hombres que iban a dar a una fosa común nomás porque no había manera de identificarlos. Yo no sé por qué, es algo muy simple, muy sencillo. Lamentablemente no le puedo decir más qué más contiene, pero el elemento principal es el agua. Para el día de hoy tiene 24 horas de estar inmerso en la solución. La cara ya empieza a tomar volumen y ya ahorita se puede apreciar un poco de volumen, la forma de la nariz, la forma de los labios y ya un poco la forma de las mejillas. Como el cuerpo tiende a flotar, se le tiene que estar girando periódicamente, lo hago cada 8 o 12 horas, pero todavía es muy pronto para esperar que haya cambios significativos. Probablemente para mañana o a las 72 horas ya esté bastante. Ya la cara está mucho más clara, está cambiando todo esto y el color está recuperándose. Más tattoos. Oh, is that what I... Wow. No sé qué sea ese tatuaje, no le hallo forma. Looks like a penis. Okay. Continuamos. ¿Qué les pareció este video? De verdad es impactante cómo estas personas que trabajan en los CEMEFOS de aquí de la República Mexicana, en aquellos lugares mortuorios, que donde obviamente preparan los cadáveres, los manejan con una facilidad tremenda. Pero aquí hay una pregunta que mucha gente se ha hecho y por lo que puse este video. Acuérdense ustedes que aquí no decimos, número uno, que los videos son absolutamente reales y que nosotros los recomendamos. Recomendamos los canales a veces donde
donde sacamos estos videos. Pero nosotros no creemos 100% en los videos. Se los ponemos aquí para que podamos mostrar lo que está pasando o lo que puede pasar con algo. Por ejemplo, este video se los puse porque surge la pregunta de algunas personas. ¿Qué pasa cuando una persona no está identificada por cualquier índole? Estás en otro país, no traes identificación y vas a estos lugares y caes en la fosa común. Entonces, tu espíritu, tu alma, tu esencia, ¿dónde quedó? No hay ningún tipo de ritualización de ninguna especie porque no saben quién eres y vas y te entierran con cientos de cadáveres que están ahí en esas fosas comunes, o ahora lo que están haciendo aquí en México es cremarlos, hacen una cremación masiva y se deshacen de esos cadáveres. Bien, ¿qué pasa con esos cadáveres que no surten efecto en ellos el último rictus mortorio? ¿Qué quiero decir con esto? Que no se les hace ninguna velación, no se les hace un entierro digno, no se les hace en la liturgia que al final nos lleva al otro plano. Estas personas tienen, bueno, ya quedaron como un hueco ahí en el cuerpo, no tiene ya esencia, la energía que les daba vida ya no existe dentro de ellos, y entonces tenemos un cascarón de el que fue un ser humano. Cuando almacenas a varios cascarones de esta especie, aún esta energía vibrante contenida tiene la capacidad de engendrar movimiento energético. Cuando hay muchos de estos cadáveres en un anfiteatro, hay cualquier cantidad de eventos paranormales ahí en los anfiteatros. Cuando estos que no han sido identificados van a dar a la fosa común, estas fosas comunes son verdaderos enjambres de larvas astrales que después las personas que están por ahí o que trabajan en estos lugares sacan a la calle. Las mandan hacia la calle porque ellos están ahí, se contaminan, salen al mundo que nosotros habitamos y tenemos la contaminación astral de estas entidades que realmente no se pueden desprender como se debe porque no hubo exactamente este ritual del último. Y esta persona que está haciendo las veces de poder identificarlos por medio de este proceso, que no lleva más que agua y sal, él no quiere decir que lleva sal por no sé qué razones, pero la sal es el elemento que los vuelve a hidratar a estos cadáveres que ya perdieron los fluidos corpóreos y por eso tienen ya casi un estado de momificación. Vamos a ir a los saludos. Coco Tachiquín dice, hola Lisa para esta noche. Bar Colen, buenas noches Frank. Ciprés Morales, hola Frank. Osvaldo Trejo, saludos. Miguel Ángel Escobar, saludos desde Aguadulce, Veracruz, maestro me dice. Manuel Campos, saludos desde Celaya, Guanajuato. Lucía Robles, buenas noches maestro Frank. Houston Guillermo Duarte, un saludo Frank desde Nicaragua. Un fuerte abrazo a la gente de Nicaragua. RF Romero, saludos a mi hijo que tiene 6 años y le gustan tus historias. RF Romero, pues entonces no me mandas el nombre de tu hijo y no lo dejes ver mucho, ¿eh? Lucy de Robles, aquí al fin de nuevo. Gracias por estar aquí, Lucy, con nosotros. Yamilet, hola, saludos desde Costa Rica. Bendiciones, bendiciones para ti, Yamilet. Clara Asís, hola, buenas noches desde Tehuacán, Puebla. Clara Asís, ya compartí, te agradezco mucho que nos compartan. Raquel Solís, ¿alguien más se le traba la transmisión? Ay, caray, a lo mejor es tu internet, ¿eh? Madeline, ¿ya había aquí salido eso? No. Todavía no eso, Irene Navidad, linda noche, Frank. Gracias, Irene. Tenemos una conversación pendiente, Irene. Héctor David González, ese ya lo vi, no sé qué cosa. A lo mejor el video, sí, lo saco de donde ustedes los han visto, ¿no? Me sacó la transmisión, me dice. Bien, Reinaldo Sanabria, muy interesante. Kevin Cárdenas, buenas noches, bro. Buenas noches, mi amigo. Lucy de Robles, ya extrañaba tu programación, me dice. Bueno, bien, ya saben ustedes que hay programación de muchas índoles. Jorge Alfaro, saludos, maestro. Se me bloqueó. Saludos, maestro, desde Matamoros, Tamaulipas. Rafael Báez, saludos desde McAllen, Texas. Pregunta, ¿nos afecta a nosotros en algo lo que sucede allá al ver, oír ustedes lo que están protegidos y nosotros? Ah, bien, Rafa, me hiciste esta misma pregunta en otro programa de esta señal. Te voy a indicar una cosa. Mira, tienes el elemento a la izquierda, el elemento agua, y tienes el elemento aire, contenido aquí por medio del sahumerio. Tienes el elemento fuego y el elemento tierra. Aquí tengo tierra. El atame mágico está haciendo una barrera de todo lo que estamos haciendo nosotros aquí. De hecho, estoy transmitiendo desde un ritual, desde un altar de 4 elementos. Así que no, porque sí, realmente, cuando te metes al YouTube y cuando eres un adicto a estos videos de YouTube, que algunos de ellos sí traen una carga energética mental
y astral, sí te puedes meter en problemas. Te puedes meter en problemas sobre todas las cosas. Aquella gente que se mete a YouTube, y ahí he visto personas que les están indicando, según ellos, cómo hacer, por ejemplo, un entierro, magia negra. ¿Ustedes creen que los detalles que ya conocemos la gente, que tenemos décadas en la ritualística, se los van a dar en un video? Tendría, no sé, que decirles 10 horas de un solo trabajo para que tuvieran detalle por detalle lo que tendrían que hacer. Como no es así, esto es de verdad lo peligroso. Así que yo les indico que no se adentren mucho a este campo. Véanlo como nosotros se los presentamos aquí, ya de una manera muy por encima, para que no tengan complicaciones en sus propias vidas. ¿Sí? Bien, nos vamos a ir entonces con el siguiente. Les quiero traer algo nuevo al programa. Los trailers de las películas que van a salir en este 2018, la gente que somos adictos a este tipo de actividad paranormal, pues nos gustan obviamente las películas que se van a estrenar en este 2018. Hay muy buenas películas, muy buenas producciones. Hay cosas interesantes que sí nos hablan del esoterismo y de la magia, de tal suerte que vamos a ir a ver trailers de esas películas. Yo voy a ir a ver el primer tráiler, me regreso y lo comentamos. Segundo tráiler, me regreso y lo comentamos. Muy rápido, pero lo vamos a hacer. Saludo a Janet Ríos, que está, me dice saluditos, maestro. Anfuyer dice, Frank, desde Toluca, gracias. Saraí Soto, hola, me encantan sus historias, mande saludos. Claro que sí, Saraí Soto. Yesenia Bautista, buenas noches. El hijo de mi amigo R.F. Romero se llama Roberto Alejandro. Y un abrazo a toda la gente de Coatzacoalcos, ahí en Veracruz. Erika Yamilet, paso a saludarlo. Muchas gracias, maestro. Gracias, Erika. La Catrina Hernández, hola, saludos desde Chilac. Omar Flavio Cruz, saludos desde Chiapas. Tu amigo Omar Flavio, muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo compartí hasta en WhatsApp. Te agradezco muchísimo, mi amigo Luis Alberto Gómez. Saludos, maestro. Saludos, Luis Alberto. Gracias por estar aquí. Juan José Montoña, salúdame, Juan José. Te mando un saludo y un abrazo. Yo soy El Terror, saludos desde Itburg, Texas. Yo soy El Terror, dice Jessica Antú. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, señores de Terror. Selena Almaraz, hola, buenas noches, maestro Frank. Janet Rodríguez, saludos a Juan Antonio Gallardo, mi amigo Juan Antonio Gallardo, en Rosarito, Baja California. Juan José Montoya, saludos desde Colombia. Eric Blanquet, saludos desde Tláhuac. Y mi amigo Juan José Montoya dice, salúdame, ya te saludé. Omar Medina, saludos desde Monterrey. Fabián Amnaya, saludos desde Querétaro. Y Nadia Arreola, hola, saludos, Nadia. Vamos inmediatamente a los trailers, están muy buenos. Coméntenme, por favor, vía WhatsApp al 777-452-2607. Vamos al primer trailer. Esto es de Slenderman, el trailer de Slenderman 2018. Vean qué película nos vamos a tener que ir a ver este 2018. Adelante, control.
Estamos de regreso con ustedes aquí en Cuéntame tu historia de terror. Qué peliculón, ¿eh? La verdad está muy buena la película. Y aprovecho para saludar a mi amiga. Aquí vamos a tener una locutora que viene de la hermana República de Venezuela. Viene de la hermana República de Venezuela. Ella es Fernanda. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Necesitamos un micrófono para Fernanda, ¿eh? Por ahí. A ver. Buenas noches a todos. Gracias por estar por acá, por nuestra audiencia. Muchos saludos a Erika Yamilet Hernández. Paso a saludarlos. Bendiciones, maestros. También mandan saludos desde Colombia, Juan José Montoya. Perfecto. Como se me pasan algunos comentarios porque me salgo del en vivo de Facebook y me voy a las páginas del dominio.com y también al dominio de radio, entonces pues hemos instalado este servicio para que nuestra amiga Fernanda nos esté leyendo aquellos comentarios que a nosotros se nos van, porque pues me salgo del en vivo, ¿no? Pero sí, cuando ya esté yo aquí, bueno, pues ya no tenemos ningún tipo de problema. Reinaldo Sanabria pregunta, la hermana de mi papá falleció. Mi papá tenía años sin verse y él se acercó al ataúd. Mi papá le dijo, aquí estoy mi hermana, y ella abrió los ojos. ¿Qué es la persona ya fallecida? ¿Todavía puede escuchar? Mira, te voy a decir... hay una cosa que yo quiero que ustedes entiendan por lógica. Yo veo a mucha gente, pero mucha gente que le dice con toda la seguridad, le dice, fíjate que sí, oímos después de muertos, estamos conscientes de todo lo que pasa después de que estamos muertos, hay una vida y así, y así, y así, y el proceso es que dejas tu cuerpo, o sea, les pintan totalmente el proceso. Yo les pregunto a ustedes y también quiero que lo entiendan con su lógica. ¿Creen que alguien tiene la capacidad de decirles si esto es cierto o no? Si escuchamos o vemos cuando estamos muertos, necesitaría estar muerto el Señor y después venir a informarnos sobre todas estas situaciones. Entonces yo quiero que ustedes sean lógicos cuando pregunten, cuando se hagan este tipo de preguntas. Si podemos escuchar, yo te voy a decir lo que científicamente sabemos. El cerebro es el último órgano en morir. Todavía en pequeños filamentos del cerebro sigue corriendo vascularmente la sangre y entonces no ha muerto el cerebro en su totalidad. Hay reportes de cuando se utilizaban las guillotinas en la Francia medieval, que cabezas cercenadas completamente del cuerpo seguían por espacio de unos segundos vivos, con los ojos abiertos, inclusive moviendo y gesticulando la cara. Entonces eso que decía, que la sangre seguía irrigando el cerebro y seguíamos teniendo conciencia algunos segundos más. O sea, hemos visto, por ejemplo, cuando hay un animal de corral que le cortas el pescuezo a una gallina, a un pavo, que se sigue moviendo su cuerpo. Quiere decir con esto que el sistema nervioso periférico también obedece después de la muerte a cualquier impulso nervioso que haya quedado, que haya quedado ahí. Pero de ahí a que alguien te pueda decir si se escucha, no. Ahora, tu caso, cuando tu padre se acerca a su hermana y le habla y esta responde de una manera automática, porque ese, lo que pasó con tu tía es un arco reflejo que la mandó a abrir los ojos. La energía que se ha desprendido de ella sigue ahí junto con su cuerpo. Muy posiblemente esa energía haya hecho, por medio de ese arco sináptico, haya hecho la acción de abrir los ojos. Pero esto es lo que yo te puedo decir sin que pues caigamos en esto que dicen otras personas. Sí, es que después de la vida es así y así y así, porque caeríamos en una mentira ilógica, ¿no? Entonces, ojalá te sirva lo que yo te he dicho. Eric Blanquet. Frank, ¿cuál es tu opinión de esta movie? Eric, pues a mí me parece muy buena, muy buen tráiler, muy buena película, y sobre todo algo que yo quiero que ustedes consideren. Este personaje, Slenderman, fue creado, o sea, fue creado por un diseñador, lo diseñó, lo concibió en su mente, lo plasmó después en algo que fue su obra, pero este fue objeto de la mente. ¿Qué le dio tanto poder a este personaje? Toda la gente que alrededor del personaje se juntó, viendo las películas, siguiendo, inclusive hay souvenirs, hay camisetas, hay de todo de este personaje. Y obviamente energéticamente se creó este personaje, ¿sí? Mike Alcázar, quiero saber por qué escucho gemidos todas las noches. Depende, mándame un clip de voz y dame más información, porque
escuchar gemidos en la noche, yo tengo otras connotaciones de gemidos, por favor, entonces dime exactamente cómo son. Yesenia Bautista, ¿por qué me siguen las ánimas y me despiertan a las 3 a.m. y a las 2 a.m. siempre? Yesenia Bautista, las 3 de la mañana es el portal grande, energéticamente se abre el portal, pero dudo mucho que realmente esto sea el caso, ¿eh? La Casa de Toto, buenas noches, buen programa, le enviamos saludos, muchas gracias a mis amigos que siempre noche con noche están aquí con nosotros. Angie Candia, buenas noches a todos, Angie, gracias. Anfurer Command, maestro, ¿es cierto que puedo tener más colgadas en la espalda, almas colgadas en la espalda? Sí, fíjate que sí. A decir de los medium, de la gente que tiene la capacidad de ver el aura de la gente, de que tiene la capacidad de ver la energía de las personas, dicen y afirman que hay, cuando tienes gente del alto astral o demonios del alto astral, los andas cargando en las cervicales, en la parte superior de tu columna, y que parece que traes un bulto arriba. En la parte media son los demonios elementarios de este plano, y los bajo astrales se sitúan en el coxis, en la parte baja de la espalda. Entonces imagínate que los videntes hacen referencia de que traes como una mochila enorme cargada en tu espalda, si es que tienes el ataque de estas entidades. Vámonos con el siguiente thriller, que están muy buenos. Ahora vean, esto fue una película de por ahí de 1980 que salió, de este tipo de demonios o de manifestaciones del inframundo, quiero decir con esto del infierno. Hoy lo tenemos en el 2018 como Hellraiser 2018. Vean este trailer y ahorita venimos acá otra vez a Cuéntame tu Historia de Terror. It's very dark. Just curious. What do you see? You think you're too close to this case? Jesus Christ. It's him. What on earth is this place? It isn't. ¿Qué les pareció? Esta película la vi, les digo, por ahí de los 80, una película muy buena. Hace mención de ciertos entes atrapados, almas atrapados en diferentes habitáculos del infierno. En ese tiempo no había pues tantos efectos especiales como los hay ahora, pero daban cuenta fiel de lo que dice un antiguo libro con respecto al inframundo, con respecto a los mundos infierno. Este libro lo detalla perfectamente bien cada una de las áreas, por llamarlas de alguna manera, en el infierno, y cuáles son los custodios y cuáles son los que están más próximos a nuestra vida, a nuestro nivel, a nuestra dimensión, se me fue la palabra, perdón. Entonces, esto fue así como comenzó, pero ahora con la tecnología que tenemos al alcance, pues esta película es imperdible. Y vámonos con el siguiente tráiler. Permítanme un segundo, es de 5 películas de terror. Esas son películas que obviamente ya han estado
en las pantallas, pero quise ponerlas aquí porque también son muy buenas películas. Vamos aquí a este 5 películas imperdibles de terror aquí en Cuéntame tu historia de terror. Estas son películas que estuvieron en 2017 y 2016, pero que fueron muy buenas películas. A mí en particular me gustó mucho esa película del muchacho que es muerto en el lago. Es muy interesante el drama de esa película porque fue real. Aparte de todo, fue real. Estas personas que quedan atrapadas en el mundo límbico después de sufrir un accidente. Hay gente, por ejemplo, que ustedes lo han sabido, se sube a macizos montañosos, se sube a montañas, se pierden, se quedan ahí y nos preguntamos entonces qué pasó con ellos. Pues obviamente su energía se queda plasmada en el lugar donde murieron. Por aquí tengo una pregunta. Fernanda, adelante, Fernandita. No, parece que no hay... ¿no cierres el micrófono? Sí, parece que no prendes tu micrófono completamente. A ver, préndelo todo. Sí está prendido. Lo estoy viendo desde aquí prendido. Sí. Ajá, es que es de 3 pasos ese micrófono. El amigo Carlos Gutiérrez nos saluda, dice: Fran, buenas noches. Fíjate que mi esposa sueña con su papá que ya está muerto y le dice que lo perdone y que le dejó algo. Esperó un poco de tiempo, pero aún sigue con la duda. Es porque sueña eso. Ella nunca tuvo una relación con su padre y ya cuando él estaba enfermo quiso ver a mi esposa. ¿Qué podemos hacer? Ya no quiere soñar más. Esa es una revelación. A ver si me puedes dar un poquito más de audio. Es una revelación. Mira, el día sábado a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, no, perdón, el día sábado a las 5 de la tarde tenemos Cuéntame tu sueño de terror. Entonces, el sueño se tiene que mandar por un clip de voz. Este clip de voz nos permite tener muchos detalles del sueño porque los elementos de cada sueño nos dan la interpretación del mismo. Lo que tú me cuentas está ambiguo, está muy vago. Entonces, no podría yo darte exactamente el qué y el por qué y el cómo poder liberarte de esto. Pero yo te digo una cosa, un sueño recurrente tiene que ver con una angustia interior de la persona que lo sueña. No tiene que ver con otra persona que haya muerto, en este caso su papá, no. Es una necesidad interior de la persona, a lo mejor ella quiso o quería tener más relación con su padre y al no tenerla, lógicamente lo refleja en los sueños. Hay sueños precognitivos, hay sueños de revelación, hay diferentes tipos de sueños que nos dan mensajes, pero el 99% de los sueños no lo hacen, no nos dan ningún mensaje, aunque sean recurrentes. Oye, ¿por qué sueño de hormigas y los sueño diario? Pero si nada más es ese elemento, no tiene ninguna interpretación ese sueño. ¿Sí me entiendes? Lo recurrente de un sueño no quiere decir que tenga un mensaje. Pero para esto me tienes que grabar todo un clip de voz. Cuéntame bien el sueño, cuéntame el sueño este de tu esposa y entonces el sábado te lo podemos interpretar, ¿sí? Bien, ¿tienes un comentario? Sí. Tenemos un comentario del amigo Evan Zamorano, dice: buenas noches, una pregunta, ¿cómo puedo romper un trabajo que le tienen a un familiar que está enterrado en un panteón cercano? Ah, bien, esa es muy buena pregunta. Control, te pedí más audio. Sí, mira, Iván, esto es como sigue.
Los trabajos que entierran los panteones vibran en una frecuencia. Todo el universo vibra, vibran en una frecuencia. Esto tiene que ver primero con romper el trabajo. El trabajo se llama un quiebra o un rompe trabajos. Esto se hace con una velación. Velación de estas velas que dicen tumba trabajos, liberación, etcétera. Ese es un atado de tres velas. Luego de eso, tienes que hacer una cápsula de protección en los 9 rayos. Y después, tienes que tomar un muñeco exactamente igual al que pues fue el origen del problema y lo debes de tener en velación 27 días. Ese es otro trabajo que se llama de liberación. Y después lo entierras. A la hora del trabajo que te le hicieron daño, va a ir a buscar el trabajo que tú enterraste. Y entonces lo va a seguir porque vibran en la misma frecuencia. Y como una persona viva vibra en diferentes frecuencias, la van a dejar de molestar. Pero estos son 3 trabajos para una liberación de este tipo. No es un solo trabajo. La Catrina Hernández, mi cumple es mañana también, maestro. Felicidades, amiga, por tu cumple también. La Catrina Hernández, ¿de quién es cumpleaños, por cierto? Por ahí me estaban diciendo alguien, no leí. Angie Candia, ¿es cumpleaños mañana de Angie Candia? Ah, pues entonces, control, tenemos las mañanitas de terror. Sí, bueno, Angie Candia, te vamos a cantar las mañanitas de terror, igual que a otra persona que también me decía que, la Catrina Hernández. La Catrina, pues, de una vez, ya está. ¿Pero qué, no tienen video? Pues claro que las tenemos con video. Bueno, pues ahí están las mañanitas de terror para Angie Candia y también para la Catrina Hernández. Ojalá les hayan gustado. Tiene el video, tiene la cara de Chucky. Así que ustedes imagínense, pero les deseamos feliz cumpleaños y también pues que estamos esperando la invitación al pastel. Bien, nos vamos y con otro tráiler. Estos son una de las películas más aterradoras. Yo quiero preguntarles a ustedes cuál es el título. Yo les voy a decir nada más, la película más aterradora. La película más aterradora. Y ustedes me van a decir por medio de su texto cuál es su título. Aquí en Cuéntame tu historia de terror. Estamos de regreso una vez más aquí en Cuéntame tu historia de terror. ¿Qué les pareció? Es que algunas personas confunden el terror o lo paranormal con lo asqueroso. Y ese es el tema de muchas películas, que te da más asco ver las películas que miedo. Entonces, separemos lo que es gore de lo que es el terror, ¿sí? Porque pues esto sí puede ser desmembramientos, descabezamientos y todo este tipo de cosas, pues sí, son cosas que dan pánico, dan terror, pero no tienen que ver nada con la situación paranormal. Esto es una cosa que sí pues muy interesante de entender. Bien, vamos a ir a un corte comercial enseguida. Yo tenía por aquí otra...
Tenía por aquí otro trailer, pero ya no lo encuentro. Así que nos vamos a ir a este pequeño corte comercial. Enseguida regresamos con ustedes aquí a Cuéntame tu historia de terror. Sana tu vida. Sion te ofrece consultas de sanación. Si quieres saber por qué eres como eres, por qué no te luce el dinero, por qué tu vida es como es, por qué te va como te va, consulta a los maestros de Sion. Los magos sabios de Sion resolverán tus problemas. Agenda una consulta desde cualquier parte del mundo. Ellos te entregarán las herramientas de vida y los elementos esotéricos y mágicos para cambiar tu vida. Agenda al celular con clave internacional más 52-246-108-3734 y 777-287-4010. Estamos de regreso. Voy a pedir una disculpa antes que nada porque me he quedado sin celular. Algo le pasó extraño. No se puede configurar en este momento, me dice mi celular, que no se puede configurar el idioma español. Le puse que pues me diera la versión de inglés, pero me pusieron que proteger cuenta. Y no me voy a poner a proteger la cuenta en este momento, así que disculpen a toda la gente que no voy a poder leer, pero pues mis ojos van a ser nuestra amiga Fernanda y ella me va a leer como en este momento lo que ustedes me están diciendo. Adelante, Fer. Por acá nos escribe Carlos Palacios y dice: quiero saber por qué escuché llorar a mi bebé en la panza de su madre hace casi 18 años. Ella está bien, todo normal. Mira, esa es una tradición, bueno, esa es una leyenda de aquí de México. No, no es una leyenda. A ver, ¿cómo se le podría llamar? Algo que la gente dice en cuanto a que cuando te llora y te escucha la madre o el padre al bebé llorar en el vientre materno, es que él viene de una manera diferente que los demás bebés, ¿no? Hay algunas personas aquí en el folclore mexicano que tenían miedo de cuando escuchaban el llanto del niño porque decían que muy fuera de lo que era normal que se metiera en el infante, que era su alma, traía algo más, ¿no? Y que no sabían si ese algo más era o bueno o malo. Y esto daba al traste con pues todo este folclore. Pero te voy a decir que todas las madres deberían poder escuchar a sus niños en su vientre. Todas las madres deberían de tener la capacidad de escuchar su propio corazón. Algunas mujeres sí lo hacen y dicen: escucho mi corazón y puedo escuchar el corazón de mi hijo. Algunas otras mamás me han dicho que han escuchado, bueno, han sentido inclusive la palpitación diferente a la suya, siendo que están dentro de una misma corriente sanguínea. Sí, y esto te tiene que dar a entender que hay un mensaje implícito en que se puede escuchar, sobre todo del padre, el llanto del niño. Ha de ser un niño muy apegado a ti. Ha de ser un niño que venía desde el principio muy apegado a ti. En el caso de mi hijo Rubén, cuando yo me acostaba cerca de su madre, él movía toda la panza de su madre para estar cerca de mí. Se movía completo el niño para estar cerca de mí. Y yo no te voy a decir que lo oí una vez, lo oí muchísimas veces. A mí me contaron, esto es una situación que me contaron a mí, que una mamá escuchó cómo le habló el bebé, o sea, escuchó cómo le habló el bebé y le dijo: mamá, yo quisiera haber vivido contigo, pero no voy a poder vivir contigo. El niño era niña, la niña vivió 3 días y a los 3 días murió. Pero ella sabía que su hija se iba a morir. Tan sabía que pidió al cura que fuera después de que nació la niña para poderla, pues, darle la extrema unción. Imagínense que escuchó inclusive hablar a la niña. Bien, eso yo quiero que ustedes lo consideren como que alguien me contó esto, ¿no? No tengo la seguridad de que así haya pasado. Vamos entonces al siguiente video.
Fíjense que yo quiero ponerles este video para, estuvimos hablando de la gente sombra, para que entiendan que realmente sí pueden ser atacados por una entidad paranormal. Y entonces yo les voy a decir, primero, protecciones, y segundo, el caso que me obliga a presentarles este video. Otra vez les repito, estos videos no quieren decir que sean 100% reales. Se los pongo, este parece serlo, este parece ser un video real, pero se los pongo para que ustedes entiendan las cosas que sí pueden suceder y cómo pueden suceder. Vamos a este ataque real de un incorpóreo que nos manda nuestra amiga Rocío María Ulla del grupo de Cuéntame tu Historia de Terror. Vamos al video aquí en Cuéntame tu Historia de Terror. Estamos de regreso. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar aquí en Cuéntame tu Historia de Terror. Ahora voy a lo siguiente, es un ataque que me parece real por dos razones. Número uno, he visto en el internet otros videos de cámaras de seguridad inclusive que están truqueados de manera que se ve lo que podría ser el reflejo de lo que nosotros conocemos como lente de cámara cuando le damos un paneo. Nosotros hacemos la cámara rápido y vemos un movimiento que no corresponde ni siquiera a la persona o al cuerpo, sino más bien a la luz que está acompañando, a la luz y a la sombra que está acompañando al cuerpo. Entonces pensamos que algo está atrás de él y que lo está jalando. Esto es una de las cosas más comunes que he visto en este tipo de videos. Pero en este video no se ve absolutamente nada. Pero aún así vemos la fuerza que le está operando sobre el cuerpo a esta persona. Cuando recibes un ataque de un incorpóreo, no es un jaloncito. Hay documentación de personas que son azotadas contra las paredes. Te toma un incorpóreo y en su incapacidad de asirte, de agarrarte, te proyecta, te avienta con una fuerza descomunal que muchas veces pues termina fatalmente, porque se estrellan en las paredes, los estrellan en los techos, los levantan en vilo y los estrellan en los techos. Esto es la manera que un incorpóreo te acomete. También te puede aventar objetos de que van desde una taza a una sala, ¿no? Un sillón de sala pesadísimo sobre ti. Y cuando varias de esas entidades se dan a la tarea de hacer un poltergeist, entendemos entonces que esta es la interacción de muchas de estas entidades moviendo diferentes objetos del lugar. Y bueno, pues esto es peligrosísimo para la gente que recibe este ataque. ¿Cómo te puedes defender de un ataque tan físico como esto? Nosotros, si ustedes se dan cuenta, podemos hacer una cruz con nuestra propia persona. Si tú abres tus brazos en cruz, lógicamente vas a estar
emulando el símbolo de la cruz, y ante el símbolo de la cruz los tenebrosos van a huir. Pero si abres tus dos piernas y tus dos brazos, vas a estar en la postura del pentalfa. O sea, ¿qué quiero decir? Bueno, que vas a estar en el sello del Dios viviente con una entidad viviente como eres tú. Y ante eso, pocas entidades se van a quedar presentes. Ahí está la manera de defenderte de los incorpóreos. ¿Tenemos alguna? Sí, adelante, sí. Fernanda. El señor Omar Cruz nos comenta: Maestro Frank, se dice que en vida mi abuela materna hacía brujería a su propia familia, y comentan quienes vivían con ella que se despertaba a las 2 y 3 de la mañana a golpearse y a rezar a sí misma. Cuando le preguntaban a la mañana siguiente por qué, qué él hacía, ella lo negaba todo. ¿Qué sucedía, maestro? ¿Acaso esto es una penitencia en vida? Exactamente. Es lo que llamamos una ofrenda. En ciertos puntos de tantrismo, en todos los tantrismos, en todas las formas de magia, en todas las formas, magia negra, magia verde, magia roja, en todas las magias, en todos los tantrismos, esto quiero decir con la palabra tantrismo, hay el periodo del sacrificio, sacro oficio, quiere decir sacrificio. Entregas en ofrenda tu cuerpo, que es lo máximo del sacrificio, ante el altar que tú estás adorando. Entonces, por esto algunos católicos y otras religiones tienen todavía el vestigio de que era el sacrificio o sacroficio, y se flagelan a sí mismos, pero ellos ya sin ningún resultado, porque se les olvidó el ritual, nada más se pegan a lo puro tonto. Pero algunas personas, como es el caso de la señora que tú me mencionas, si trabajaba ese tipo de magia, lo que hacía era la ofrenda al altar que servía. En la noche hacía la ofrenda al altar que servía con el máximo sacrificio que se puede dar, que es el propio cuerpo de uno mismo, ¿no? Del ser humano. ¿Hay otra cosa, Fernanda? Sí, el amigo Andy Valencia nos consulta. Su prima y su familia se mudaron a una nueva casa. En la primera noche no pueden dormir bien. De ahí en adelante se despiertan exactamente a las 3 de la madrugada. ¿A qué se debe esto? Tienes problemas con la casa. Fíjense que si mandan clip de voz tenemos más información, pero aquí ya tengo información de un cambio de casa. Entonces, personas generan energías, energías que se plasman en las casas, casas que se quedan con esta energía plasmada. No porque se vaya esta gente, esta casa queda limpia, no. ¿Qué tienen que hacer cada vez que las personas se cambian de casa? Limpien absolutamente primero con todos los materiales de limpieza a su disposición, y luego acudan y recurran a la sal ritualizada para limpiar paredes y techos y pisos, y no carguen con las energías que tenían las personas, pues que ya tenían ahí viviendo algún tiempo, ¿no? Entonces, ahí específicamente el problema es tu casa. Por eso hay esta inquietud. No está muy lejos de que tú me pudieras decir despuesito que ves sombras o que tienes algún tipo de actividad paranormal. Si este es el caso, limpia tu casa para que tú no te empieces a enfermar, no te empieces a ir mal en tus cosas. Entonces, esto es una contaminación del bagua, o sea, una contaminación del lugar. ¿Sí? Bien, ¿algo más, Fernanda? El amigo Lucas Fernández nos consulta: he visto muchísimas películas de terror y las que más me ha causado impresión fue El Exorcista. ¿Puedes decirnos algo sobre el acto del exorcismo, maestro Frank? He estado en 61 exorcismos en mi vida y te puedo decir que no se parece absolutamente nada a la película. Los exorcismos, cada uno de ellos son diferentes. He estado con exorcizadores a nivel internacional, donde se adecua el exorcista, se adecua al problema que tiene en ese mismo instante y al grado que tiene de posesión la persona. Entonces, no se parecen en ritual absolutamente a nada de lo que tú viste en El Exorcista, en la película El Exorcista. Cada uno de esos rituales es diferente, obedece a principios diferentes. El estado de dominación tiene varios niveles, y en el que tú tomas al paciente necesitas pues ser muy específico, además de ser específico en el demonio que lo esté flagelando. Entonces, no tiene nada que ver con lo que tú viste, son realmente cosas fortísimas que te marcan de por vida. ¿Sí? Bien, vamos a ir a otro video en este momento y continuamos con la gente que nos está haciendo preguntas por ahí en el en vivo.
Vamos a ir a pues fíjate que qué coincidencia, pero la persona que me acaba de preguntar sobre su casa, no me acuerdo cómo se llama, pero la persona que me acaba de decir que se cambiaron de casa y que tienen este tipo de problemas al dormir, ahora ve esta historia, por eso ponemos estos videos, para que vean cómo es que se pueden dar en la vida real este tipo de problemas. Aquí un centro de diversión, un centro de esos de juegos mecánicos, se pone sobre un panteón, sobre una tierra consagrada, pero con cantidad de actividad paranormal. Y este es el resultado. Véanlo aquí en Cuéntame tu historia de terror. Continuamos. Yo que me quiero regresar al en vivo para poder leer sus comentarios, pero me es imposible. Ya me mandó a descargar inclusive la aplicación de Facebook otra vez. Despuésito arreglaré mi teléfono. Bien, esto es como sigue. Cualquier material, el que ustedes me digan, cualquier material físico, tiene la capacidad de cargarse en energía. Si ustedes frotan cualquier superficie, se va a calentar. Entonces, esto tiene que decir que puede contener energía. Lo que ustedes me digan, paredes, pisos, lo que ustedes me digan, son capaces de plasmar energía fotoeléctrica, electrostática o electrocinética ahí en esas paredes. Cuando nosotros llegamos a las casas, el humor de este nivel electromagnético de los seres humanos se plasma en las paredes de la casa. Inclusive el olor de las familias, bien diferente de cada familia, que tiene que ver con feromonas y que tiene que ver con todo esto, queda plasmado en el lugar. Llegas a una casa y hueles el aroma que despide toda la familia en su conjunto. Entonces, un lugar, como puede ser en el del caso de este centro de diversiones, que estaba dentro o sobre un panteón, lógicamente tenía una cantidad de actividad paranormal, pues impresionante, ¿no? Y se tenían las consecuencias inherentes a esto. Desgracias, cosas que no funcionaban, etcétera. Cuando pasa en una casa es un habitáculo donde por el hecho de estar tú una semana en un lugar, esto pasa en los hoteles y aguas con la gente que va a los hoteles, estás tú unas horas en un hotel y sales con ira, sales enojado, sales de otra manera.
Y te preguntas, bueno, pero si yo llegué bien aquí, ¿por qué estoy saliendo así? Ah, pues porque otras personas pudieron estar más tiempo, 3-4 días, e impregnaron ese lugar con ese tipo de energía. Y es por esto que hoteles, cines, bares y todo este tipo de lugares son contaminantes de la energía física de las personas. Así como, bueno, ya vieron este lugar y esto es una prueba intachable de que los lugares contienen energía y luego nos enfrentamos a los fenómenos que pues por esa energía están ahí, ¿sí? Bien, no tenemos nada, sí. Adelante, Fernanda. Tenemos una consulta de Anaí Salazar. Dice que unas tías le enseñaron a preguntarle cosas al péndulo. Un sí representaba un círculo y un no era moverse de lado a lado. ¿Contiene esto energía, maestro Frank? ¿Qué le puede decir? ¿Es peligroso usarlo? Mira, es una de las partes de la adivinación más básicas, ¿sí? Esto tiene que ver con la corriente fotoeléctrica de nuestros cuerpos. Entendemos con fotoeléctrica lo que tú tienes en los vellos del cuerpo cuando te asustas o algo, que se erizan los vellos. Bueno, igual si le pasas a tu televisor el brazo, que si tienes vellos, o la pierna, te vas a dar cuenta que hacen una simbiosis, ¿no? Se siente la energía del aparato eléctrico y la tuya. Esto quiere decir que de tu lado derecho estás cargado con la energía positiva del polo positivo y a la inversa del izquierdo negativa. Cuando el péndulo hace esto, está fluctuando entre estas dos corrientes de mi propio cuerpo. Entonces, al que le estás preguntando las cosas es a mi registro akáshico y a mi propia persona. Entonces, es este el principio del péndulo. Pero, ¿va a ser peligroso? No va a ser peligroso. Va a ser desgastante. Va a ser cansado. Te vas a estar gastando tu energía en infiernitos. Entonces, preguntar, eso sí, como práctica, te va a hacer cada vez más sensible a las preguntas y vas a ser más asertivo cada vez que des una respuesta. Pero si no estás preparado para continuar con esto, te va a abrir una brecha de energía que después podrías no saber cerrar. Entonces, si lo vas a tomar como por juego, mejor no lo tomes. Mi consejo es que no lo tomes. No te afecta, pero te cansa, te agota. Y la brecha que tú puedes abrir en el transcurso de el sí y el no de un péndulo puede ser ocupada por un incorpóreo que ande por ahí. Esta es la brecha que es la peligrosa. Entonces yo te aconsejo que no lo hagas. Pero bueno. Maestro, tenemos también acá comentarios. Nos envía por inbox el señor Pablo Saeteros desde Ecuador una foto de cuando tenía 7 u 8 años, cuando hizo su primera comunión. Ajá. Le voy a pedir al control que los ponga en pantalla. A ver, vamos a ver la foto. Yo tengo lejos mi teleprompter, pero... Ajá, sí, ya la veo. Tiene una mancha negra casi encima de él. Dice que no es defecto de la cámara. ¿Qué podría significar eso? Ese es un incorpóreo. Es un incorpóreo de grado 3. Es una sombra. Es muy parecida, amigo... ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo, es muy parecida a la que aparece en la foto de la última investigación sobre mi persona. Es muy parecida a esa foto, está sobre mi persona, como si estuviera hurgando, como si quisiera saber quién soy o a qué iba, ¿no? Esta foto es muy parecida a ella. Déjame, la voy a analizar, pero de que es una actividad de un incorpóreo, eso es evidente, ¿no? Nada más que déjame a mí analizarla, porque ahorita la estoy viendo como a metro y medio de mi teleprompter y pues no tengo detalle. Pero si me dejas verla con un poquito más de calma, la próxima vez yo te puedo decir exactamente cuál es mi opinión de tu fotografía. Mientras tanto, ¿no hay nada más, Fernanda? Bien, mientras tanto, nos vamos a ir entonces con otro video. Yo quiero hacerlo un poquito más ligero y quiero que ustedes vean y entiendan por este año 2018 que vamos a tener gran cantidad de avistamientos, como ya los vimos, gran cantidad de avistamientos del fenómeno OVNI. Se supone, y los videntes del mundo están diciendo que en 2018 vamos a tener la primera certeza de la vida extraterrestre hecha y dicha por un gran mandatario del mundo. O sea que al mundo se le va a presentar a los hermanos mayores, a los extraterrestres, como un hecho real. Y por esto les quise compartir este video que dice Balas contra Lásers. Aquí en Cuéntame tu Historia de terror.
desde rumores de exmarines de los Estados Unidos afirmando que se está llevando una guerra en Marte con otras naciones estelares en contra de los humanos, hasta confesiones de autoridades oficiales colocando en tela de juicio que ha habido fuertes enfrentamientos en bases secretas subterráneas contra seres alienígenas, nos llega a esta otra historia. A veces, por circunstancias meramente inesperadas, humanos y extraterrestres han tenido encontronazos de máxima gravedad, disparando a muy corta distancia, aniquilándose unos a otros, y según nuestros relatos, los resultados de dichas batallas contra la humanidad siempre han resultado aplastantes y favorables para estas otras civilizaciones de las estrellas. Si tenemos en cuenta que la Tierra está siendo visitada por al menos 70 razas extraterrestres, se intuye lógicamente que algunas de ellas no sean del todo evolucionadas, incluso muchas son definidas como regresivas. Civilizaciones estas que habrían conseguido cierta evolución técnica que les permitiría realizar viajes intergalácticos, aunque su desarrollo espiritual y moral sea deficiente o al menos cuestionable, como ocurre con nuestra actual civilización. Razas extraterrestres que necesariamente chocarían con los seres humanos, aquellos que por naturaleza son proclives de una agresividad desmedida. Ciertamente, es difícil encontrar referencias de muchos de estos enfrentamientos, tal vez porque un sinnúmero de ellos haya quedado dentro del secreto oficial. Sin embargo, existen algunos acontecimientos curiosos, como por ejemplo un combate a muerte, en una fecha no determinada, entre una patrulla militar de vigilancia en la frontera de Bolivia y Chile y los ocupantes de un ovni. En aquellos momentos, el oficial chileno buscaba contrabandistas de pieles, pero por caprichos del destino, se encontró luchando con seres de otro planeta, balas contra láser. Al final, el resultado puede intuirse. Todo ello está recogido en el libro de Extraterrestres en Chile, del investigador chileno Jorge Eduardo Anfuns Dumont. En la quebrada de las Bandurrias bajaba la escolta policial que tenía bastantes antecedentes de un contrabando de pieles de vicuñas, procedentes de Bolivia. El teniente estaba molesto por lo largo de la jornada y no hallaba forma de realizar la tarea de revisión de la manera más rápida posible para volver al poblado donde se encontraba el retén. Acompañado de 5 hombres, bajaban cansados y jadeantes por una quebrada que apuntaba a un hilillo de agua. De pronto, un asistente advirtió al teniente que abajo se veía algo como una casa plateada. Pero el teniente creyó que todo obedecía solo al calor. Más tarde, con sus propios ojos, pudo advertir lo que sus asistentes le habían comentado. Creyendo haber encontrado la guarida de los contrabandistas de pieles, ordenó una acción de abanico para cubrir y rodear la zona a inspeccionar. Los 5 hombres se extendieron lo más silencioso posible, y cuando estuvieron a la orden y en sus posiciones estratégicas, una mano derecha se alzó, cayendo en dirección al campamento de la Casa Plateada. Al bajar, uno de sus hombres soltó una piedra que alertó a los habitantes del campamento. Este, sin mediar instinto alguno, alertó a los suyos, que salieron de la casa colocándose en posición de resguardo, cubriendo el área. El teniente dio orden de disparar contra los contrabandistas y se inició quizás la refriega más particular del siglo. Por un lado, salían proyectiles de plomo y por el adversario le respondía con haces luminosos, que tenían la propiedad de cruzar los blancos y abrirlos como coliflor. Primero, cayeron algunas cabalgaduras de la patrulla prácticamente reventadas de adentro hacia afuera. Luego, fueron los patrullantes uno a uno. El teniente, viendo que la acción no estaba encaminada a ningún final positivo, ordenó a sus 2 hombres replegarse. Cuando hacía esto, uno de ellos cayó fulminado por una de las lucecitas. Este fue asistido por los 2 restantes, a pesar de tener el pecho completamente perforado como un diccionario abierto en la página central. Todo terminó cuando el teniente y su más cercano colaborador abandonan a su compañero en la Pampa Andina y deciden caminar, ya que el cuerpo que cargaban ambos no tenía ningún signo vital. Luego de 2 días, reportan los hechos a la jefatura. Se envía otra patrulla fuertemente armada, la que arriba a la zona en un periodo récord, encontrando una quebrada, con un hilillo de agua, algunas marcas de sangre casi frescas, pero caballares, cuerpos humanos, nada, y de la Casa Plateada nunca más se supo. Este relato está pintado para los años de la Guerra de las Galaxias, pero en honor a la verdad, debemos indicar que todo esto está enmarcado en la secuencia crónica de los comienzos de la década de los 50.
Pero esto yo quiero que lo tomen como es. O sea, es un video que está en el internet. No estoy diciendo que sea real. Lo que sí les voy a decir es que en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas se han tenido algunas batallas que las personas en el poder han obstaculizado a la opinión pública. Hemos sabido, inclusive aquí en México, de algunas escaramuzas que han sufrido ejércitos en la zona de la sierra con entidades que lógicamente pues no podrían ser de este mundo. Particularmente por ahí de 1985 había una versión que en la sierra de Oaxaca tenían un problema con un avistamiento primero de un ovni que había caído, que después habían dicho que era un meteorito y que realmente no fue un meteorito, pero que al subir los elementos del ejército habían tenido un intercambio de disparos con algo que decían no era de este mundo. Y esto lo decían las personas que vivían en las cercanías. Después de esto, con la noticia que sí se difundió, desapareció completamente. No se volvió a saber nada, no se le volvió a dar ningún tipo de proyección, cosa que nos interesaría a todos nosotros, pero no se le volvió a decir absolutamente a nadie que la compartiera o que había algo más de este tema. Y así en varios puntos del mundo hemos sabido de este tipo de escaramuzas, por eso les quise poner este video. Obviamente ustedes tienen el mejor de las formas de decidir si esto es o no es real. Y vamos a ir con nuestro último video de esta noche. Esto es, hay una persona que tiene, pues como todos nosotros sabemos, los dispositivos pueden reflejar cierto tipo de energías que son invisibles al ojo humano. Entonces esto es lo que podría pasar. No estoy diciendo que con una Polaroid. Hoy los teléfonos celulares tienen muchísimo más definición y megapixelaje que cualquiera de las Polaroid instantáneas de ese tiempo. Pero esto es real. Esto lo que ustedes van a ver es, se puede hacer. Antiguamente la cámara Kirlian era la única que se entendía que podía captar la energía de estos fenómenos. Hoy la tecnología de estos teléfonos celulares hace posible que ustedes capten algún tipo de energía o eventos paranormales. Vean lo que podría pasar, sí podría pasar, si ustedes tuvieran un encuentro con una entidad de este tipo. Vean esto, la cámara Polaroid aquí en Cuéntame tu Historia de Terror.
Bueno, pues hasta mi control se asustó con lo último del video este. Me estaban preguntando que si era real, que si era real, que parecía un comercial. No, pero acuérdense lo que siempre les estoy diciendo. No los pongo porque sean reales, los pongo para escenificar posibilidades de encuentros con este tipo de entes. Entonces, pues imagínense que para producir cada uno de los videos, de las posibilidades que tenemos para tener un fenómeno paranormal, nos tardaríamos un mes en producir cada programa. Por esto ya están circulando algunos videos, los traemos y se los presentamos. Esto es lo que sí podría pasar con sus teléfonos. Me preguntaba una persona, fíjate que tengo, me hizo una consulta, es persona que está con nosotros en consulta. Los maestros de Sion damos cierta ayuda a personas que sí tienen realmente un problema. Entonces, esta gente tenía un muy serio problema, puesto que estaba en un lugar donde pues tenía muchas décadas de estar vacío. Esta casa no tenía habitantes, cuando menos hace 50 años. Ellos la repararon, la compraron, la repararon y después se pusieron a vivir en ella. Y les iba perfectamente mal. Me decían de movimientos de objetos, me decían de gente sombra, me decían de todas las manifestaciones habidas y por haber. Entonces les dije, mira, para que te quites de todo ese tipo de ideas, con tu celular trata de tomar una fotografía así indistintamente a diferentes partes de la casa para ver si captamos algo y me la mandas. Antes de ir yo hasta Puebla, que es el lugar, pues yo quería algún tipo de evidencia. Ninguno de los grandes hizo blanco con sus celulares, eran tres adultos y un niño. Ninguno de los mayores hizo blanco con su celular en un incorpóreo. Pero un niño jugando con el celular de su papá había escuchado la indicación y tomó una fotografía y entonces en la parte de atrás de la cocineta apareció lo que parecía ser una cabeza asomándose atrás del refrigerador. Cuando se le hizo el zoom y se acercó, ahí nos dimos cuenta que era una cabeza completamente deforme de una entidad que estaba habitando en ese lugar. Y entonces con sus celulares, pues ustedes pueden hacerse como sus defensores los celulares para que les indiquen si hay algún tipo de actividad paranormal. César Banquero me dice, ¿de dónde son? Estamos emitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. ¿Tienes algún comentario o alguna pregunta, Fernanda? Solo saludos de parte del mismo César Vaquero que nos escribe desde Colombia. Bien, bueno, pues entonces despídete antes de que yo me despida porque ya nos vamos. Feliz noche para todos, espero que puedan dormir. Muchas gracias por sus comentarios y su interacción. Hasta luego. Bien, pues muchas gracias a todos. Vanexi, algo así, gracias por haber estado con nosotros. Germán Ismael, muchas gracias por tu presencia aquí. Yamilet, gracias. Astrid Yosan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Llegó un clip, no es para nosotros, antes de irnos del aire. Bien, pues les agradezco mucho que estén con nosotros. Yo les recuerdo que este programa está emitiéndose. Ah, es una fotografía. Ah, bien, la ponemos antes de irnos del aire. Pónmela, por favor, control. Sí. Mientras la maestra Viviana, que está en controles en este momento, me hace favor de ponerme la foto. Mientras tanto, les indico que la barra de esoterismo, la barra esotérica de Factor Televisión, empieza a las 11 de la mañana con los horóscopos del día. Y luego tenemos durante toda la semana programas como la lectura de cartas del tarot, como Templo Paranormal en referencia a los ovnis, como también Expansión de la Conciencia. El día sábado es el segundo programa de lectura de carta de tarot egipcio por el maestro Mitch Arenales. La maestra Viviana los atiende con el tarot normal y después el maestro Mitch con el egipcio. Sí, y bueno, Cuéntame tu Historia de Terror, martes y jueves en punto de las 9:30 hora de México. Ya tenemos la fotografía, adelante control. Ahí tienes una fotografía, me acaba de llegar esta fotografía, así es. María José nos envía esta fotografía y ahí tiene circulado esta entidad que también voy a guardar la fotografía. María José, tengo un poquito lejos el teleprompter, como metro y medio, pues el detalle es pobre desde donde yo estoy.
Ella es de Nesa y nos manda esta fotografía que pues obviamente si tiene alguna actividad paranormal. Voy a estudiarlo un poquito más a detalle, le vamos a pasar algunos filtros y la próxima vez, el martes, va a ser lo primero con lo que comencemos. Esta foto y la que me mandaron anteriormente en este mismo programa, así que María, pues estate muy pendiente, el martes a las 9:30 ya te tengo una opinión un poco más certera y un poquito más completa, porque en este momento pues ya nos vamos del aire, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a toda la gente que dice yo quiero tu WhatsApp desde Costa Rica. Bueno, pues quién sabe que a quién está pidiendo su WhatsApp. Muchas gracias por todo lo que ustedes representan para nosotros. Les agradezco mucho que nos permitan entrar en todos los programas de la señal de Factor Televisión. Gracias, de verdad. Ahí en controles, la maestra Viviana Salas. En enlace de las redes sociales, mi compañera Fernanda. A cargo de la transmisión completa de Factor Televisión, ingeniero Rubén Arellano. Por mi parte es todo. Buenas noches. Descansen. En paz. Bienvenidos al terror. Sana tu vida. Sion te ofrece consultas de sanación. Si quieres saber por qué eres como eres, por qué no te luce el dinero, por qué tu vida es como es, por qué te va como te va, consulta a los maestros de Sion. Los magos sabios de Sion resolverán tus problemas. Agenda una consulta desde cualquier parte del mundo. Ellos te entregarán las herramientas de vida y los elementos esotéricos y mágicos para cambiar tu vida. Agenda al celular con clave internacional más 52-246-108-3734 y 777-287-4010. Separado de tu pareja, de ya no estar con él o con ella, nosotros te podemos ayudar con un retorno. Hechizamos el campo energético de tu pareja. Solo llámanos al teléfono 777-452-2607. Recuerda nuestra clave helada internacional más 52. Terapia y meditación. Si sufres estrés, ansiedad, angustia, ira, tienes sobrepeso o enfermedades crónicas, te puedo ayudar. Consultas y tratamientos de salud alternativa. Meditaciones asistidas en grupo y particulares. Búscame en mi página de Facebook, La Expansión de la Conciencia. Informes en el 777-154-99-37 con servicio de WhatsApp.
está fallando, tienes problemas, discusiones con tu pareja, nosotros te podemos ayudar con un enlazamiento. Ya seas hombre o seas mujer, te podemos ayudar. Esos son algunos de los elementos con los que trabajamos. Hacemos que el campo energético de tu pareja se endulce. Llámanos al teléfono 777-452-2607. De fenómenos paranormales de Sion, la cadena de magos y el círculo de vestales. Te ofrece trabajos de limpia energética, consultas de sanación, energetizaciones personales, económicas y para tu negocio. También hacemos amarres, endulzamientos, reforzamientos familiares. Te quitamos cualquier trabajo de magia negra, hechicería, vudú. Encuéntranos en Eugenio J. Cañas, número 6, Colonia La Pradera, Cuernavaca, Morelos, México. Consultas nacionales e internacionales a los celulares 246-108-3734 y 777-287-4010 con la clave internacional más 52. Sion,